Cerrajería Superllave. Cerrajeros las 24 horas. Somos técnicos en puertas automáticas, mandos de garaje, copias de llave para casa o coche. Estamos en Adeje, calle Grande, número 64. Llámanos al 922-75-35-47. Cerrajería Superllave. Me preguntaba el amigo Javi Alayón ahora antes de irse, me decía, oye, tengo un furgoncito en casa que no sé qué hacer con él, le puedo hacer tantas cosas dentro que no sé qué hacerle. Yo le dije, checho, llévalo a Caravan Camper, ellos te lo camperizan, te ponen cama, comida, ducha, todo lo que quieras, todo lo que quieras, la cocina para que hagas el plato que más te guste, conduces, te vas a dar la vuelta a todas las Islas Canarias para que te la puedas llevar dentro de la casa. ¿Qué más quieres? Caravan Camper, te llevas el furgón o se lo compras ellos directamente hecho, te camperizan cualquier tipo de furgón y te llevas la casa a cuesta. Están en Los Llanos, en Charco del Pino. Vete a visitarlos, de verdad que te van a sorprender hasta sus precios en Caravan Camper. Y luego, cuando la tengas, rápido, ¿eh? Porque te tienes que ir a la juguetería La Casita para darle a tus niños el mejor regalo de estos reyes. Juguetería La Casita, ya lo sabes, en el sur de la isla de Tenerife, para comprar y para tener, pedirle a los Reyes Magos, en este caso, todos los juguetes que le hagan falta a los niños para este próximo 6 de enero y estas fechas navideñas que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Seguimos analizando todo lo que pasó en el fin de semana, ahora nos metemos ya de lleno en el panorama polideportivo y lo vamos a hacer con el voleibol. Es el primero de ellos, vamos a ver imágenes del partido disputado ayer, derbi canario entre la Arona Tenerife Sur y el Centro Comercial Siete Palmas Gran Canaria. Ahí las tenemos, donde las de Romina Lamas ganaban por 3-1 en un auténtico partidazo. Lo atisbábamos antes de que este arrancase en el que iba a ser un auténtico partidazo y seguro que iba a estar muy, muy reñido. Así fue, las de Romina Lama se llevan al final el partido por 3-1 y esto le vale para adelantar al conjunto de Alberto Rodríguez en la tabla clasificatoria. Se queda cuarto el conjunto del Arona Tenerife Sur, es quinto ahora el Gran Canaria. Hubo otro auténtico partidazo que midió también al conjunto del Aris y a Logroño. Logroño conseguía la victoria para todavía ser más líder en la tabla clasificatoria. Y bueno, pues el tercero, la Barca Menorca, que también conseguía la victoria para continuar en esa posición en la tabla. Por abajo, bueno, pues el Agre ha vuelto a perder, esta vez ante Voley Playa Madrid en casa, pero bueno, hay que seguir levantando la cabeza y luchar hasta el final de la temporada. Estas son las imágenes del día de ayer, como decíamos, en el Jesús Domínguez el Grillo de los Cristianos, donde la Arona Tenerife Sur de Romina Lamas conseguía esa victoria por 3-1. El próximo fin de semana, no sabemos el día, si viernes, sábado o domingo, de 5, 6 o 7 de enero, va a recibir al conjunto del Aris. Un auténtico partidazo. Otro que vamos a poder ver a través de A4K servicios audiovisuales. Vamos con los resultados de la clasificación de la Liga Iberdrola, la Superliga Masculina 2 de voleibol, tanto en su grupo A como en su grupo B y también de la Superliga Femenina 2. En la Superliga Femenina de Voleibol, el conjunto del Aris caía derrotado por un 7-3 ante Logroño, ante el líder de la categoría, el equipo de Romina Lamas. El Arona Tenerife Sur derrotaba al Gran Canaria por 3-1 y el Agre caía ante Madrid por un 7-3. El Aris sigue segundo en la tabla, cuarto se coloca ahora el Arona Tenerife Sur, quinto el Gran Canaria. Sigue por abajo el conjunto del Agre sin puntuar de momento. En la Superliga Femenina 2 de voleibol, derrota del Cuesta Piedra Santa Cruz ante el Salaeta. Salaeta 3, Cuesta Piedra Santa Cruz 1. Con este resultado, el conjunto tinerfeño es décimo en la tabla clasificatoria, como estamos viendo, con 11 puntos. En
En la Superliga Masculina 2 de voleibol, el Arona Paradise Park que caía ante el Electrocas Extremadura por 3-0. Electrocas Extremadura 3, Arona Paradise Park 0. Con este resultado, el conjunto de Gabriel Navarro, la Arona Paradise Park, queda quinto en la tabla clasificatoria con 18 puntos. En la Superliga Masculina 2 de voleibol, en el grupo B, el conjunto del Cisneros Alter derrotaba este fin de semana al voleibol Almoradí por 3-1. Cisneros Alter 3, Almoradí 1. Tras el descanso en la pasada jornada y con la victoria en la nueva, el Cisneros Alter suma 8 puntos en la tabla clasificatoria. Acaba de llegarnos ahora uno de nuestros televidentes, en este caso nos tocaba la puerta y nos decía: oye, que yo ya tengo la furgoneta de Caravan Camper, camperizada ya la tengo, pero necesito hacer una copia de las llaves. ¿Tú sabes dónde puedo ir? A Cerrajería Superllave. Llaves de casa y coche, te hacen la copia completamente para que puedas tenerla de nuevo. Son especialistas en puertas automáticas, te la montan, te hacen todo lo que quieras y son también especialistas en este caso en que puedas tener tu vivienda completamente asegurada con todo lo que ellos te colocan. Cerrajería Superllave, los encuentras en Adeje, calle Grande, número 64, en Adeje, Cerrajería Superllave, que también te va a ayudar mucho en todo lo que hacer diarios. Seguimos hablando de polideportivo y nos vamos a meter ya de lleno en el mundo del fútbol sala, porque el Tenerife Iberia Toscal lograba un nuevo punto. Nos quedamos precisamente a eso, a uno de la salvación, después de empatar en casa ante el Mengíbar a 4 goles. Vamos con los resultados y la clasificación. En la segunda división del fútbol sala, nuevo punto para el Tenerife Iberia Toscal después de empatar este sábado en casa ante el Atlético Mengíbar. Tenerife Iberia Toscal 4, Atlético Mengíbar 4. Esto no nos saca de la última plaza de la tabla clasificatoria, pero cierto es que la aprieta un poquito más. Ahí lo tenemos, Tenerife Iberia Toscal 6 puntitos a 1 de la salvación que ostenta Prone Lugo, o en este caso el conjunto del Elche con 7 puntos. Toda la suerte del mundo, obviamente, para el 2018 al Tenerife Iberia Toscal. Ya estamos más cerca, estábamos muy hundidos a prácticamente 6.7 incluso en alguna que otra jornada de la salvación. No, a 6, perdón, es el caso del Tenerife Iberia Toscal. Y nos hemos colocado a 1. La victoria de la jornada pasada más el empate de esta en casa, las dos jornadas consecutivas, nos han dejado a 1 punto de la salvación. Así que lo dicho, toda la suerte del mundo para el Tenerife Iberia Toscal en este 2018. Estamos convencidos de que vamos a mantener la categoría. Bajamos un peldaño en cuanto a las categorías se refiere. En el fútbol sala nos vamos a la segunda división B, porque hemos estado este viernes en La Laguna, en el pabellón de San Benito, para ver un nuevo encuentro, esta vez del Maxorata y del Bohemios. El Maxorata que lo ganaba por 8-1 para seguir enganchado a la zona alta de la tabla clasificatoria. Ahí estamos viendo el partido donde el conjunto de Marco Perdomo se impuso por 8-1 al equipo de Luis Méndez. Venía cuarto el Maxorata con 16 puntos de las 8 jornadas disputadas. Venía octavo con 8 puntos en 7 jornadas el conjunto del Bohemios. Un buen Bohemios, por cierto, en la segunda parte, sobre todo. En la primera, el Maxorata dejó el partido prácticamente encarrilado. En la segunda, pues el conjunto del Bohemios, que bueno, pues plantaba una cara completamente diferente, bueno, y haciendo muy buen partido, incluso marcando y dejando ese parcial en la segunda parte de 1-1. 7-0 se fue el conjunto del Maxorata al descanso con el resultado a su favor. Hubieron muchos choques, hubieron muchos duelos directos en esta jornada de la segunda división B que pasamos a analizar ya. El Sala Tinerfeño, estos fueron los resultados: China y Geste 3, Tenerife Iberia Toscal 2, Matanza Las Vegas aplazado, Costa Sur 6, Los Pinos 5, Salesianos 1, Las Cuevecitas 2, Maxorata 8, Bohemios 1 y Gomera 5, Chinguaro 1. Las Cuevecitas, nuevo líder, 24 puntos, seguido del Costa Sur con 22, el Salesianos es tercero con 20 y está el Maxorata cuarto con 19, los mismos que tiene quinto el conjunto del Gomera. Está con 11 puntos Las Vegas, con 10 Los Pinos, el Bohemio con 8, Iberia Toscal B con 7, los mismos que China y Geste, 6 para Matanza y 3 para Chinguaro. El Cuevecitas, que le ganaba al Salesianos, era el partidazo de la jornada en ese viernes por 1-2, pues en el último minuto marcaba para ser líder de la categoría. Aunque eso sí, el Salesianos tiene un partido menos, ya hemos visto como diferentes equipos como el Matanza también lo tienen que disputar y demás. Se pondrá todo esto al unísono durante el resto de días que tenemos por delante. Va a parar también el fútbol sala en esta segunda división B, hasta bueno, pues luego después del parón de Reyes y demás, para que vuelva otra vez la competición que está preciosa por la zona alta, muchísimos equipos peleando por intentar meterse en ese playoff de ascenso a la segunda división. Así que toda la suerte del mundo, enhorabuena a la segunda división B del fútbol sala tinerfeño, porque de verdad que cada fin de semana nos está dejando más
y mejores resultados. Más y mejores, también el que nos está dejando el baloncesto. En este caso, el Iberostar Tenerife, que ha vuelto a ganar, esta vez en casa. Vamos con los resultados y la clasificación para irlo analizando poco a poco también del Tenerife Iberia Toscal, el Gran Canaria, que ha vuelto a saltar el Palau y salta las alarmas en el FC Barcelona. Ahí tenemos los resultados. Valencia Basket 86, Gran Canaria 64, Barcelona... Gran Canaria no, perdón, De Felco, en este caso quería decir yo, 64. Gran Canaria que ha ganado este sí, 7-7-8-8 al Barça Lhasa. El Retamete Bilbao Basket 87, Movistar Estudiantes 77, UCAM Murcia 63, Betis 70, el Juventud 94, Zaragoza 83, Obradoiro 93, Real Madrid 102, también no lo tenemos ahí, pero el Moraván Andorra 94, Baskonia 97, San Pablo Burgos 69, Fuenlabrada 71 y el dicho Iberostar Tenerife 81, Unicaja 77, es la tercera victoria consecutiva de la era Katsikaris en la Liga ACB, que queda de la siguiente manera: el Real Madrid es líder, ganado 11 partidos, 1 perdido de los 12 disputados, 9 victorias, 3 derrotas tiene el Valencia, el Fuenlabrada tiene 9 y 3, también exactamente igual. Si miramos un poquito más abajo, el Herbalife Gran Canaria tiene 8 victorias, 4 derrotas, quinto, y el Iberostar Tenerife ya se coloca séptimo con 7 victorias y 5 derrotas en las 12 jornadas que lleva disputadas. Así que tanto en Champions en este caso como en la Liga ACB empieza a remontar un poquito más el vuelo el conjunto de Katsikaris, el conjunto del Iberostar Tenerife de baloncesto. Nosotros que casi le vamos a poner el punto y final a este séptimo programa de Global Sport, hoy en directo en el Día Televisión, dándole como siempre las gracias por el apoyo mostrado en las redes sociales, en la calle donde nos ven, en todos sitios en los que estamos, dándole las gracias por supuesto por ese apoyo que nos muestran cada día. Le vamos a poner el punto y aparte, porque volveremos en 2018, Dios mediante, como decíamos antes, a partir del 7 de enero, que es domingo. Esperemos ese fin de semana poder arrancar de nuevo con todo el deporte. Sigue la tercera división, siguen muchas jornadas que tener que ponerse, en este caso, al unísono, en cuanto a los aplazamientos que hubieron en cada una de las categorías. Así que seguimos, en este caso, con las fiestas navideñas, apoyando a todos nuestros equipos para que continúen adelante. A todo el equipo de A4K, servicios audiovisuales que hacen posible que cada día esto salga adelante, tanto en directo como luego también con los compañeros de Gigante Televisión en cada semana. Ya saben que estamos también con ellos y que estamos con los compañeros del Día Televisión, a los cuales les damos a ambos las gracias por haber mostrado su apoyo a este programa. Nos despedimos hasta 2018. Que pasen ustedes unas felices fiestas navideñas y que tengan una feliz entrada de 2018. Gracias por siempre estar ahí. Esto es Global Sport. Vamos a volver. Adiós. Feliz noche. Cerrajería Superllave, cerrajeros las 24 horas. Somos técnicos en puertas automáticas, mandos de garaje, copias de llave para casa o coche. Estamos en Adeje, calle Grande, número 64. Llámanos al 922-75-35-47. Cerrajería Superllave.